Se están haciendo alianzas, ¿no?, con la República de Argentina para consolidar temas en economía, en temas jurídicos, ir haciendo una armonización con lo que se hace con Centro y Sudamérica, México y los demás países, ¿no? Ante las amenazas que representa Donald Trump y los Estados Unidos de Norteamérica. Diego Rivero tiene los detalles. La vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sharon María Teresa Cuenca Ayala del Partido Verde, afirmó que la cooperación internacional, interdependencias, homologación de marcos jurídicos y prácticas comerciales, desastres naturales e incluso los problemas transfronterizos nos colocan hoy en un escenario donde deben construirse sólidas relaciones bilaterales para fomentar y fortalecer los vínculos con otras naciones. Al inaugurar la tercera reunión interparlamentaria México-Argentina, la legisladora consideró necesario invertir todo el conocimiento político y diplomático para consolidar a nuestra región, que ha sido clave para el desarrollo económico y social. Cuenca Ayala resaltó que un reto inevitable es extender el actual acuerdo de asociación estratégica, elevarlo y completarlo a un tratado de libre comercio México-Argentina, que representaría un gran paso en la profundización de las relaciones en los ámbitos político, social, académico, cultural y comercial. Enfatizó que la globalización nos coloca en una posición única e imperdible para iniciar más procesos de cooperación bilateral que desarrollen nuestras instituciones y, por supuesto, nuestra sociedad. La vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, recordó que la relación bilateral entre México y Argentina oficialmente comenzó en 1927, pero ya se tenía comunicación desde los inicios de la lucha de la independencia, lazo que se fortaleció con el paso de los años y actualmente, en materia comercial bilateral, se acerca aproximadamente a 2.500 millones de dólares. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. El fiscal anticorrupción en el Senado de la República ya nos decía.